Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero agradecer por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Te quiero dar la bienvenida a esta lectura general de amor, solteros y economía. Si quieres algo más específico acerca del amor, por favor visita las lecturas de jueves, viernes o sábado. Ya ahí vas a encontrar tu signo. También te quiero invitar a que visites tu signo solar. El solar es este. Tu lunar, tu Venus, también lo puedes visitar. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy, mis queridos Libras. Sin antes decirles que los quiero muchísimo, que los llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Este es el momento de actuar, ya, del momento de ya dejar la pasividad y de hacerlo, pero con coherencia, ya. Lo que tú digas es lo que hagas. Y en eso te va a ir muy muy bien. Mira más allá del drama que estás viviendo, del drama que estás viviendo en este momento. Crea tu propio camino y piensa más en positivo. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo me libero y yo crezco. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestras lecturas cortitas de amor, de parejitas, de solteros y también de economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Esta primera lectura es para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La pregunta aquí es: ¿qué siente por ti tu persona especial? Es una persona que realmente tiene claro lo que siente por ti, tiene claro lo que te ama, porque es una persona que realmente te ama, que te quiere. Es una persona que, mira, al parecer ha dejado mucho por estar contigo y se siente a ratos preguntándose, sí, lo amo, lo quiero, la quiero. Pero sí sería lo correcto lo que yo hice, si esto es lo que realmente, si realmente mi persona especial me está correspondiendo en este momento. Bueno, es una persona que se está haciendo sus preguntas, sí tiene firme lo que siente, pero también se analiza, también se evalúa, no es ciego, no es ciega por el amor que te tiene. Es una persona bastante madura, diría yo, emocionalmente y espiritualmente. Y que a pesar del amor que siente por ti, también tiene sus preguntas y sus dudas acerca de la realidad que ustedes están viviendo en este momento. Tu persona especial espera que tú como que miras todo blanco o negro. Recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo. Como que solamente ves dos opciones, o norte o sur. Ya, pero no miras que hay oriente, occidente, suroccidente, o sea, que hay millones de posibilidades, millones de soluciones. Quisiera que vieras, que tuvieras mayor claridad para tomar decisiones. A ratos te ve angustiado, desesperado, muy ansioso, como con demasiados problemas y dificultades, y dice que eso hace que la relación de ustedes a ratos se vuelva como demasiado tóxica, como demasiado, no sé, con muchos celos. A ratos te ve muy celoso, muy celosa, no confiando en las cuestiones, ¿ya? Es una situación bastante complicada la que está viviendo tu persona especial en este momento. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Ustedes podrían estar pensando inclusive en separarse, en divorciarse. Bueno, tal vez podría haber una infidelidad de parte de uno de ustedes dos en un futuro más bien cercano, y esto ser la causa de su posible pensar en disolver la relación que ustedes tienen en este momento. Piénsenlo muy bien, ¿ya? Piensen muy bien en la situación. Si ahora ya en este momento tú ves que algo está pasando, no te quedes, como te digo, esperando que se solucione solo.
Ya busca una solución con tu persona especial. Si es necesario ir a terapias, buscar consejeros, constelaciones familiares, Reiki, registros akáshicos, lo que sea. Bueno, pero trata de solucionar las cosas para que esto no se convierta en un dolor de cabeza para ustedes en un futuro más bien cercano. Yo te digo que ustedes sí lo logran, que ustedes sí hablan. Sí, logran reafirmar la relación de ustedes, pero tienen que actuar ahora, tienen que comenzar ahora. Definitivamente, ustedes tienen que sanar muchas cosas de su interior, niño, niña interior, relaciones anteriores, muchísimas cosas. Mira, date cuenta tú que tal vez la relación que tú tienes en este momento ha sido como un patrón en la vida, no solamente tuya, sino también de tu persona especial. Entonces, si ya te das cuenta de eso, entonces tú dirás, no, bueno, si esto es así de esta manera, entonces como que vamos a buscar ayuda para que esto no sea así y para que la relación que estamos construyendo ahora no termine como han terminado todas mis relaciones, como han terminado todas las relaciones de mi persona especial. Bueno, entonces hazlo, actúen ya. Bueno, actúen en este momento, actúen definitivamente. Mira, tú y tu persona especial son personas como con un sex appeal, como algo muy atrayente. Y hay personas esperando que ustedes fracasen para poderles caer encima definitivamente, ¿ya? Sean muy precavidos con eso. No se dejen tentar. No permitan que la relación que están construyendo en este momento se vaya al traste y sea lo mismo que las relaciones anteriores. Recuerden que siempre hay un principio detrás de cada final. Y el final no tiene que ser para ustedes en este momento terminar la relación, ¿ya? El final puede ser fin de los problemas, fin de las dificultades. Entonces, mira, las cosas tal vez salen negativas en las cartas, pero yo te digo que no es para que tú te quedes ahí, pues, rumiando eso y esperando a darme la razón. No, haz que me equivoque, di no. Ella dijo que nos iba a ir mal, pero yo digo que no. A que nos va bien porque nos va bien, porque voy a actuar, porque me estoy dando cuenta que estoy cometiendo este error o que mi persona especial debería darse cuenta de esto, con amor, con sabiduría, con palabras bien sabias, firmes y toda la cuestión. No te digo que lo vayas a regañar, ¿no? Sino firmes contigo mismo y firmes con lo que ustedes están construyendo, pero avancen, sigan adelante. Los errores, todos cometemos errores todo el tiempo. La cuestión es quedarnos ahí cometiéndonos el mismo error, la misma cosa, con cara diferente y haciendo lo mismo con todas las relaciones. Eso ya no. Ya los errores pueden ser cosas pequeñas, cosas de convivencia, pero que uno poco a poco las va superando. Es momento de que ustedes reaviven esa llama de la pasión, de que se vuelvan a encontrar, de que se vuelvan a enamorar, de que tengan su segunda, tercera, cuarta, quinta, segunda luna de miel, lo que sea. Ya. Pero vuélvanse a encontrar. Ya saben que el sexo, un buen sexo, también mantiene una relación bonita, una relación firme. Todo es importante en una relación. Si tú quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo tomamos las riendas de nuestra relación, avanzamos, crecemos y nos superamos y sanamos. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Ya, recuerda que de algo feo, de algo negativo, tú siempre puedes sacar algo bueno, algo positivo. No todo tiene que ser drama en nuestras vidas. Tampoco todo es color de rosa, ¿no? Eso tampoco es ilusorio, tampoco es realidad. Pero todo lo podemos mirar de una manera diferente y avanzar definitivamente. Ahora vamos con nuestros solteros, vamos a ver qué me le dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Bueno, hay alguien que está alrededor tuyo, con quien tú tienes tus encuentros pasionales, tus encuentros sexuales. Mira, eso es solamente eso, es solamente sexo, ya. No te involucres emocionalmente con esta persona. Es alguien que te hace que tú hagas muchas cosas. Bueno, es una persona que realmente te manipula, ya. Te manipula más que todo con esta cuestión del sex appeal y toda esa cuestión.
Bueno, disfrútalo, pero no te involucres emocionalmente y no te dejes manipular, mi querido amigo o amiga. Con relación al trabajo, eres una persona que lo entrega todo, pero estás entregando demasiado, ya sea al trabajo, estudio, lo que sea, porque hay personas que se están aprovechando de ti, también en el trabajo se están aprovechando de ti. Bueno, entonces analiza eso, si se aprovechan de ti en el trabajo, la familia, en el estudio, en todo, entonces analiza eso. Bueno, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Porque no te sientes suficiente? ¿Porque quieres complacer a todo el mundo? ¿Porque no quieres contrariar a las demás personas? ¿Porque tal vez cuando eras pequeño o pequeña tu padre te decía, si no haces esto yo te regaño, o es que no me amas, o es que no me quieres, si no te comes todo es porque no valoras lo que yo hago por ti? No, o sea, sana a ese niño y esa niña interior para que dejes de estar complaciendo a todo el mundo y dejes de estar gastando fuerzas, economía, energía, tu salud física, emocional, espiritual, por estar complaciendo a las demás personas, te estás desgastando tú, ¿ya? Mira, viene una época buena para ti, una época bonita, una época totalmente maravillosa, y la vas a disfrutar y vas a poder crecer. Pero la vas a disfrutar más si tú sanas lo que te estoy diciendo, ¿ya? Niño, niña interior, busca registros akáshicos, biodescodificación, constelaciones familiares, psicoterapias, YouTube, Google, lo que tú quieras, hazlo, pero sana. No te quedes ahí repitiendo patrones con parejas, con amigos, con familia, con trabajo, con estudio, porque al parecer como que en todo lado se aprovechan de ti. Como ya te diste cuenta, vas a actuar y vas a solucionar esa situación en consonancia. Bueno, para que tú puedas avanzar y seguir adelante. Hay personas que van a protestar, bueno, que van a decir, ay no, pero ya no eres tan chévere, ay no, pero ya no me complaces, ay no, pero ya no eres mi amigo. No, ya, soy tu amigo, te amo y te quiero. Pero tienes que aprender a respetarte porque yo me estoy respetando, porque yo me estoy amando y porque yo me estoy queriendo. Esa persona, ya, que podría estar inclusive hasta comprometido o comprometida, esa persona no va a dejar a su persona especial, no va a dejar a su pareja, no te va a hacer a ti el oficial o la oficial, siempre te va a mantener a ti ahí, a oscuras, ya, como guardado en un cajón, solamente para cuando te necesite, para cuando necesite complacerse a él o a ella y que tú hagas lo que quiere. Mira, tú, o sea, la divinidad como es que ya se dio cuenta de esto y dijo, no, a mi querido libro Libra o mi querida Libra, como que lo vamos a tener que ayudar. Y vamos a tener que comenzar a cortar, ¿ya? A cortar cordones umbilicales con personas, con situaciones, con actitudes, con cosas, porque necesitamos que avances. Porque es que necesitas avanzar, necesitas crecer, necesitas ver más allá de los dramas que suceden en tu vida, definitivamente. Crear tu propio camino, avanzar, ¿ya? Camina sobre tus pasos, no sobre los pasos de los demás, no sobre las ilusiones, los sueños y los deseos de los demás. Es momento de que te espabiles y crezcas y te sanes. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo crezco, yo avanzo y yo sano. Y escribe hecho está en los comentarios de este video. También libérate ya, libérate de personas tóxicas que no te convienen para nada. Ahora vamos a ver qué me les dice a ustedes, mis queridos Libras, con respecto a la economía. Bueno, hay algo, un proyecto que sí se puede dar, se puede realizar. En este momento esto está como de para abajo, como que no se da. Necesita más fundamento, necesita más estudio, necesita más capacitación para que esta situación se pueda dar. Tú ya sabes muchas cosas, ¿sí? Pero tus guías espirituales te están invitando a ir más allá, ya, a especializarte más, a aprender más, a renovarte. Date cuenta que el mundo crece, avanza y tú no te puedes quedar con lo del pasado, no. Crece, ya. Crece y verás que las cosas se te pueden dar de una mejor manera. Cree más en ti, ya. Hay personas o circunstancias que te hacen creer que no vales, que no puedes. Sí vales, sí crees. Si sí avanzas, definitivamente, ¿ya? Tú
Mira, hay cierta situación con tus antepasados que tienes que sanar, con madre, con padre, porque tienen que ver mucho con nuestra abundancia y con nuestra capacidad para la determinación y tomar decisiones, buenas decisiones. Sana ese aspecto y verás que las cosas se te dan de una mejor manera. Personas de tu entorno tal vez te manipulan como que alejándote, como que aplicándote la ley del hielo. No te dejes manipular. Que cada uno trabaje por lo suyo. Sí, hay equipos y toda esa cuestión, pero en un equipo se dan roles y cada persona se encarga de una parte, de un aspecto para que todo funcione. Entonces, como que tú te estás encargando de las cuestiones de otras personas y eso no es así. Bueno, que cada uno se encargue de su parte, que seas re responsable de su obligación, ya sea en estudio, en trabajo, en lo que sea, pero ya no cargues con más de los demás. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me amo, yo me supero y yo avanzo. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.